¿Cómo están mis queridas amigas? Hoy con un programa, como siempre lo digo, hermoso para que ustedes aprendan y vendan. Vamos con bisutería y vamos con unos collares suntuosos, pero lo más lindo es que vamos a aprender a hacer esto tan bello. Este collar me fascina, nos lo van a enseñar y tengo una invitada extraordinaria. Así que vamos con Glorita. Vamos a recordarles a ustedes que en nuestro programa casi siempre tenemos el obsequio de las revistas. Entonces, acá tenemos muchísimas para que ustedes llamen, estén con nosotros, no se muevan de esa silla y nos acompañen. Así que voy a presentarles, ya la conocían, pero para las que no lo hayan visto, acá está Glorita Botero. Glorita, bienvenida. Muchas gracias, ya necesito muy amable. Qué rico volverte a tener acá, esta es tu casa y con esas suntuosidades gracias. Que tú realizas. Bueno, gracias. Glorita, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues mira, Janesita, como habíamos comentado, vamos a hacer algo muy práctico, muy sencillo. De pronto es un collar que se va a trabajar en los dedos, muy fácil. No vamos a necesitar telar ni nada, entonces es algo muy práctico. Pero muy a mí me fascinó. Mm. Lo voy a traer hacia acá, ¿les parece? Porque igual este mostrario está divino. Más tardecito les muestro collar por collar. Pero este fue el que a mí me gustó. Me pareció precioso. Y me voy a sentar acá a tu lado porque yo quiero aprender a hacer este collar. Mírenlo, acá lo tienen. Es como una trenza, pero no es una... Sí es como trenza, pero no es trenza. Tejidos. Pero yo quiero que vean los terminales de este collar. Miren qué belleza. Y miren, ¿cómo se llama esta parte de acá? Yo quiero que tú lo expliques. Este es un portadijes. Ajá. Y estamos con el dije. Igual uno puede, en vez de portadijear collas o no colocarle portadijes, solamente el dije. Y este es un terminal, campana, que se le dice pues para los cueros o los cordones gruesos. Ah, perfecto. Se puede usar en dorado, en plateado, en bronce. Por ejemplo, yo a ti te traje uno plateadito. Vamos a hacerlos en plateado. Tengo una comida en estos días, por supuesto, me va a quedar genial. Bueno, voy a aprender. Así que ustedes también, si tienen por ahí cinticas, cordoncitos, a ver, busquen rapidito porque vamos a comenzar. ¿Esto se llama? Esto es un cordón. Cordón de seda, colarata en el mercado tiene varios nombres, pero puede ser un cordón de seda, igual pueden trabajarlo mezclado, pueden ser trabajarlo hasta con cintas, cintas con cordones, cordones delgados con cordones gruesos, o sea, es con lo que quieran. Con lo que quieran. No todo es creatividad de la persona con la que la A mí esto me elaborar. Parece divino porque es que tiene como un brillo, es como una seda. Sí, es una sedita, un cordón de seda. Además es económico, Glorita. Sí, no es costoso, no para es nada. No es costoso para nada. Sí. Bueno, yo me voy a correr por acá porque me siento allá encima tuyo, entonces no es el ideal. Bueno, ¿cuánto tenemos que comprar de esta cola de ratón? Más o menos, no, para el grosor que tenemos acá son cuatro tiras. ¿Y cada tira de? 10 metros. De 10 wow. metros. Pero bueno, esto es súper barato. Sí, esto no es costoso para nada. Bueno, entonces, espero que no se me enrede la mía. Vamos a tomar los cuatro cordones. Listo. Uy, este me parece. Ambos este son divinos. Este sí. me parece tiernísima. La combinación es vino tinto, rosado, beige. Exacto. Uno puede hacer gamas muy bonitas o un degradé también bien elegante. Ah, un degradé me parece sí. también. Sí, yo los traje un poquito así amarraditos para que no se me fuera a enredar mucho ahora para el programa. ¿Lo coloco entonces, de a dos o de a uno? De a cuatro. Unimos las cuatro. De a uno. De a uno. Ah, uno las cuatro así, puntas. Así, las cuatro, cogemos las cuatro puntitas así. Ya desenredo este así. Y cojo el gris. Sí, las cuatro, vamos a tomar los cuatro hilos. Bueno, si se enreda, ustedes nos tienen paciencia, sí, ¿bueno? Sí, porque pues, afortunadamente se desenreda fácil, por lo que es una seda. Pero muchas veces se tiende a enredarse. En este material los vienen cuatro. Unos colores divinos. Bellísimos. Muy bellos. Mira, las cuatro hebritas. Bueno, yo necesito este para una comida que tengo. ¡Ay, qué emoción! Voy a quedar con collar. Miren, este plateado está de ataque. Eso es un brillo, tiene un brillo divino. Divino. Ay, qué miedo que se me enrede. No, tranquila. Acá. Este ya lo tomo. Este. Ya, listo.
Vamos a ponerlo por acá. Este el otro acá. Cojo cuatro hebras. Cuatro hebras. ¿Listo? A ver si encuentro la punta de este. Acá tocó dos grises. Ahí ya, está, ahí, como tenemos tres, exacto, este lo hicimos de tres colores, entonces estamos repitiendo un color. Repitiendo uno porque siempre tienen que estar cuatro hebras. No siempre, porque ya la persona, ya si no ese cordón dice, no lo quiero tan grueso, lo puedes hacer más delgado, ah, entonces lo hacen perfecto. Con tres hebras, con dos hebras. Listo. Bueno, acá lo tengo, Glorita. ¿Listo? Listo, bueno, ya. Entonces vamos a hacer como un bozalito, un nudito acá al principio, ajá, como para poderlo... Acá, un bozalito ahí para que nos pase. Un bozalito, un nudito. Hacemos como un nudito al principio acá, un nudito. Ah, un nudito. Un nudito como, como lo que sabemos dejando hacer. Dejando un bozalito. Dejando como una argollita, no sé. Ah, para llaverito. Exacto, dejando. A ver. Eso. O sea, así. Lo hago así. Eso. La idea es hacer esto así. Volteo. ¿Y cojo de abajo? Sí, hacemos un nudito. Ay, que nos quede un nudito. Igual ese después lo vamos a soltar. No lo supe hacer. Este hacemos acá. Simplemente así, nomás. Acá. Y volvemos y hacemos otra vez ahí. Ah, más fácil. Así, más fácil. Ah, ya. Listo. ¿Listo? Bueno. Ese nos va a permitir colocarlo en el dedo para poder comenzar. Ya. Ahí. Entonces vamos a hacer aquí al el frente. Acá. Acá y acá. Acá, allí, acá y, ahí. Y acá. Nos vamos a devolver por los que no habíamos hecho. Así. Como una rejita. Sí. Ahí. Ya. Listo. Ese es el enmayado. Entonces, lo dejamos como preferiblemente en la mitad, que no nos quede muy apretado ni muy flojo. Luego hacemos este lo colocamos encima. Acá. Y vamos pasando. El que está en la parte de abajo, me paso por ese, o sea, este va encima. Este que va, exacto. Entonces, este, yo doy la vuelta y paso el dedo por ahí. Así. Doy la vuelta, acá lo subo y paso el dedo. A ver, miren ustedes allá. A ver. Entonces tú, Janicita, haces esto. Estoy por acá. Exacto. Entonces te devuelves acá. Me devuelvo. Acá. Pero entonces tú vamos cogiendo como este y yo paso, tú pasas el dedo así. Luego pasas este que está por debajo. Y luego pasas el dedo por ahí. Por eso no podemos apretar mucho para que no se nos dificulte mucho. Acá me quedó muy apretado. Aflojar entonces, un poquito. Entonces mi dedo no cabe ahí ni exacto. De fundas. Y trabajar como en la mitad de los dedos por lo mismo. Ya. Listo. Ya lo pasé. Bueno, entonces ahorita sigue con este. Ahora también. Sigo con este y lo paso por encima. Encima y, me quedó muy perfecto. Apretado. Perfecto. Miren. Listo. Eso. Ahora este va a ser lo mismo. Ahora no, pero te falta pasar este. Este. O sea, pasan todos los todos dedos. Todos los dedos los tenemos que pasar. Ah, ese lo pasamos. Ya lo acá. Pasé por encima. Listo. Entonces okay. Ahorita devolvemos el cordón por otra vez hacia el otro lado. ¿Devuelvo el cordón? Hacia este lado, pero siempre teniendo en cuenta que este cordón va ahí como. O sea, por encima, por decir algo. O sea, entonces tú sacas acá y pasas por encima del cordón. Ya entendí. Sí. Creo que sí. Mira. Pero me faltó un hilito. A ver, hagámoslo despacio, Glorita, porque la idea es... A ver, vamos a mostrar aquella cámara. Listo. La cámara va a estar frente al tuyo. Listo. ¿Sí? Ajá. Bueno, llegamos acá, pasamos hasta acá. Este que tenemos acá, volvemos y lo colocamos en esta posición. Entonces yo paso, el que está debajo, lo... volteo acá, o sea, este lo hago un poquito y paso mi dedo dentro del cordón, así mira. Yo voy a mirar a ver si entiendo por televisión, creo que tu mano toca que la tapa, exacto. Acá, mira este, ajá, así, ahora lo paso sí entendemos. Sí, muy bien. Volvemos y hacemos lo mismo. O sea, siempre va a ser el mismo movimiento. Esto es repetitivo. Bueno, repite y repite. Volvemos, porque la idea es que las acá. Señoras aprendan. Entonces, mire, este lo pasamos nuevamente acá. Entonces, sí. Este lo pongo acá. Este lo saco, como que lo hago un poquito y paso el dedo dentro. Y voy dejando esta acá. Mira, acá. Eso. Uh-huh. Y ese hacemos lo mismo, así. Y ahora me devuelvo. Este ya aquí ya lo podemos soltar.
este ya lo podemos soltar. Ajá. Y no vamos a trabajar sino con estos cuatro dedos. Entonces miramos de que no quede muy flojo ni muy apretado. Entonces volvemos otra vez y hacemos otra vez acá. Ya necesitaba. A ver, yo ya tengo esta acá. Uh-huh. ¿Listo? Me la traigo hacia acá. Exactamente. Y comienzo por ese, a sacar ese, perfecto. Este, y lo pasa por encima. Por acá. Exactamente. Este. Eso. Por acá. Lo que pasa es que el mío está muy templado. Sí, pero lo van aflojando un poquito. Este lo voy a aflojar un poquito. Este lo saco, meto, me queda por detrás, sí. Lo saco por delante. Eso, es súbalo como a la mitad de los dedos para que no te quede apretado. Sí, lo que pasa es que lo voy a subir porque me queda muy apretado. Entonces, este va por acá. No, es que lo tengo muy apretado, la verdad. No, ahorita en esta la soltamos un poquito, verá, tranquila, acá. Venimos este y lo soltamos, pásate el dedito acá debajo, ahí. Ahí. Eso. Seguimos con esta, la alamos un poquitico hacia acá y pasamos el dedo bajo acá. Mi dedo. Entonces ahorita en esta sí, esta te quedó un poco apretadita. Porque la hice muy apretada acá. Desde el comienzo. Sí. Si quieres, necesita. La aprieto. Exacto. Yo como que la voy a soltar. Comencemos y volvemos a hacer otra vez hasta que aprendamos, porque créanme que ese collar lo puedo vender muy bien. Sí, y mira que también este tejido se hace para bufandas, ya lo pueden trabajar con lanas gruesas. ¿Ah, sí? Y pueden hacer una bufanda, una... Ah, qué bonito, qué chévere. Bueno, aprendamos. Yo de acá no acabo este programa hasta que no aprenda. Voy a separar más los dedos, ¿te parece? Así. Bueno, frente, no. Él pensaba así. Empiezo de al frente. Así. Así. Uno, empiezo así. Eso. Aló. Así. Aló. ¿Con quién? Aló. ¿Con quién? Eso. Con Doris Arias. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal esto? ¿Cómo te parece? Es espectacular. Está genial. Mira, ya empecé. Sí. Mira, el nudito. Sí. El nudito a mi dedo gordo. Ajá. Me voy, mira, por el frente. Te ve así como en acá. Y empiezo acá, en zigzag. Acá. Listo. Te devuelves. Me devuelvo. Acá, acá y acá. ¿Listo? Mami, una cosita que te quería decir. A ver, dime. Es que le di mal el número al señor que me contestó. Es 926-9914. Yo le di el número mal. Listo. Para que te haga el favor y se lo dé como ah, es. Ah, bueno, perfecto. Bueno, de todas maneras te ganas tus revistas para que pases a recogerlas, pero ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres decirnos algo? Sí, yo quiero preguntar esos cordones, ¿cómo los llaman? Cordón de seda. ¿Cordón de seda? En el mercado tiene muchos nombres, se le dicen cola de rata. Cola de ratón. Cola de ratón, cordón de cola seda. Cola de ratón. O cordón de seda. Ajá. Delgado. ¿Y eso dónde lo consigo? Este tú lo puedes, por ejemplo, en este momento lo estamos en el almacén, acá en el Emporio Pedrería, sí. Bogotá. Igual en cualquier almacén también de adorno lo puedes conseguir. Ah, bueno, yo ando muy feliz porque yo por las tardes me dedico a mirar el programa y las quiero felicitar. Ah, bueno, pues por la mañana vas a comprar la cola de ratón y vas a hacer tus collares. Así que pon mucho cuidado porque yo tuve que volver a comenzar. Mira, pero ya lo cogí. Mira, por delante de mi mano y empiezo así. En zigzag y me devuelvo. Exacto. Y hago lo mismo. Exacto. Pero así, entrecruzado. Entrecruzados, perfecto. Así y ya. Ya. Entonces, ahora pasas el hilo totalmente para acá. Lo traigo para acá. Pero tú empiezas de pronto a pasar este, lo pasas acá. Ajá. Esta que está debajo la paso adelante. Exactamente. Claro, esta, es que ahora sí quedó flojito. La pasas también. La paso atrás, me falta una. Bueno, este se nos soltó, pero no importa. Yo te lo sostengo acá para que no se te suelte. Y este pasa por delante. Acá. Listo. Y ya. Ahora me devuelvo. Te devuelves y haz lo mismo. Y hago lo mismo. Haces lo mismo. Perfecto. Este pasa para acá. La idea es trabajar en la mitad de los dedos pasa, para que y no, no muy apretado. No, facilísimo, miren. Mira. Este pasa para acá y este pasa para acá y así sucesivamente. Exactamente. Seguimos todo el proceso así, volvemos genial. Otra vez y hacemos, listo. La idea es vamos no apretarlo mucho. Vamos a una pausa, mucho. Ya regresamos.
¿Qué me pasó acá? ¿No? Listo. Ya. Ah, pero acá ya me agrandó. Sí. Listo. Ahora, este va acá. Listo, ya. Listo. Bueno, yo estoy acá feliz aprendiendo a hacer esto, porque ese collar me lo hago porque me lo hago. Miren, miren que ya se está viendo mi trencita acá. Véanla en la parte de atrás. Y ahora me devuelvo y empiezo a sacar. Listo. Por el lado que uno se devuelve, es mejor comenzar. O sea, si yo me devuelvo, ahí comienzas por ese lado. Listo. Perfecto. Introduzco y volteo. Exactamente. La paso por detrás. Exacto. La paso siempre esa por detrás. Esa es la que va a reemplazar la que estamos sacando del dedo. La paso siempre por detrás. Exactamente. Y esta sube. Ay, se me zafó. Bueno, ya. Listo. Acá la tiene. Exacto. Listo. Ahora me devuelvo por. Como terminé acá, me devuelvo hacia acá. Si termino acá, me devuelvo para allá. Y como, entonces, si te devuelves hacia acá, tienes que comenzar por este lado. Pero esta siempre va por acá. Va por encimita, por encimita. Acá. Perfecto. Esta. Y ahí tú gradúas la tensión de que no te quede muy apretado, no se te vayan a negrear los dedos. Sí, porque a mí te los tenía negros. Eso está genial. Pero mira a ti cómo te rinde, por Dios, y yo voy atrasadísima. No, oye, esto me gustó. Además, me distrae cantidades. Sí, súper lindo. Llevo las tres. A ver, sigo acá. Por detrás. Exacto. Por detrás. No, esto está muy fácil, miren. Súper sencillo. Y combinando diferentes texturas, cordones delgados, gruesos, todo esto queda, muy hermoso. Genial. Me devuelvo donde terminé, me devuelvo. No, mira. Bueno, pero sigue. Mi dedo ya, este estaba morado. Sí, no, por eso hay que aflojarlo. Hay que aflojarlo. Para no ir a quedar con los dedos. Miren. Entonces uno, aquí va uno aflojando un poquito. Me devuelvo hacia allá. Exactamente. Entonces, comienzo a pasar por debajo. Listo. Va, esta es la que sale y voltea. Esta es la que sale y voltea. Muy bien, Janice. Perfecto. ¡Ay, aprendí! Muy bien, sigo lo fácil. Genial. Entonces, míralo acá. Aquí se te está soltando, aquí se te soltó este del dedo pequeño. El de qué dedito. Eso. Míralo acá, mira cómo va quedando. Este es el frente, o sea, este es el frente del cordón. Entonces, uno ala esta acá, este acá. Sí. Listo, mira. Ay, miren, ahí está quedando mi collar. Y muestra el tuyo, sí, el tuyo sí va adelantadísimo. Va quedando el cordón. Genial. No, esto me encantó. Acá seguimos. Bueno, vamos a contarle a las señoras, ustedes pueden ir mañana mismo a hacer estos collares. Exactamente. Así que, por favor, anoten, tienen el esfero y el cuaderno, tu dirección. Es calle 53, número 1524, local 106. Estamos en el sector de Galerías, Bogotá. Y nuestro teléfono es 346-3492. Allá les damos bien la información. La primera clase se las estamos obsequiando y más ahorita a las personas que vayan por el programa, que vayan, pues, digan, de Teleamiga. De Teleamiga, que escuchamos el programa. Esa primera clase la estamos obsequiando y las clases de todas maneras tienen un costo muy económico, son 3 horas. Estamos en 3 veces a la semana, martes, jueves y sábado. Imagínate. 2 horarios, de 9:30 a 12:30 y en la tarde de 2:30 a 5:30. Bueno, pues ya saben, pueden ir a aprender esto, allá encuentran muchas los materiales. Técnicas. Como les digo, esta cola de ratón es súper económica, pero súper es súper. Se van y se compran los dijes que ustedes quieran. Tenemos gran variedad. Hay de plateados, dijes. Dorados, lo que ustedes quieran. Sí. Esto lo pueden utilizar de día, de noche. A mí esto me parece divino. Sí. Un vestido bien hermoso. No, vamos a quedar preciosas. Así que ya aprendieron a hacer esto, pero yo les voy a mostrar en un momentico los collares que nos trajo Glorita.
es, recuerden, Glorita Botero. La encuentran, es bajando del Éxito de la Caracas hacia abajo, a mano derecha. Ahí está. Glorita, ahí la van a encontrar, tienes un salón muy bonito donde las va a atender. Fuera de eso, va a ser gratis, si ustedes no aprovechan eso. Recuerden que a mí ustedes me preocupan mucho y yo les quiero cantidades. ¿Por qué no aprender a hacer estos collares? No todo el mundo tiene la facilidad para hacerlo. Pues a ver, aprovechen, los pueden vender, les van a ganar buena platica y no van a vender solamente uno, porque si a mí me gustan, tengo mi saco rosado, pues me compro este, exacto, hago una combinación bien linda y me lo coloco. Sí. Y yo feliz porque voy a estrenar y no me va a costar tanto. Y mira, Yanisita, que la bisutería es muy amplio, eso va despertando la creatividad. Sí. Y un collar así sea copiado, porque uno le coloca un toque personal, es de uno, el color que uno quiera, sí, lo puede combinar. Piedras en el mercado, nosotros tenemos variedad de piedras, acrílicos, eso es una hermosura. Tenemos piedras naturales, Swarovski, mucho material. Yo las invito para que vayan. Bueno, sí, tenemos una llamada, Glorita. ¿Aló? 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 Se nos fue, se aburrió de esperarnos, pero es que si no damos los datos. ¿Con quién? Sí, buenas tardes, con Franci García. ¿Cómo estás? Bienvenida, qué rico tenerte en el programa. Muchas gracias, llamo de acá de la ciudad de Medellín. Ay, qué maravilla, yo amo a Medellín. Sí, amo la ciudad de la eterna primavera. Ah, no, imagínate, qué dicha. Bueno, cuéntanos. Felicitarla por ese grandioso programa. Ay, qué rico que te guste. Sí, que Dios la bendiga y que le siga dando ese talento que tiene tan hermoso. Ay, tan linda, muchas gracias. Y qué bonito que nos llames. Sí, que esos collares están preciosos. Sí, están divinos. Ya te voy a mostrar uno por uno y mira que son muy fáciles de hacer. Tú puedes hacer y vender, si estás en tu casita, a las vecinas, a la familia, si trabajas, a tus compañeras y ellas te van a encargar. Créanme que es un negocio tan lucrativo, tan bonito, porque es que esto además distrae muchísimo, bastante, Glorita. Bastante, bastante. Mira, sí, yo como estoy acá de feliz haciendo esto. Para todo, es muy hermoso. Bueno. Sí, señora. Y bueno, ¿y cómo hacemos para tus revistas? Porque ahí te tengo. Ay, tus sí, revistas. Manda a alguna persona, a un familiar, a alguien para que te las envíe. Sí, voy a bregar, pues, a comunicarme con un familiar que tengo viviendo allá, a ver cómo Claro hago. Que sí. Bueno, claro bueno, que muchas sí. Muchas felicitaciones y que Dios la bendiga. A ti. Oye, pues, por ejemplo, mandas por WhatsApp el número de tu cédula y te mandamos tus revistas. ¡Ay, qué rico! Al familiar, se lo mandas a tu familiar y ya él viene con el número de tu cédula reclama. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Que estés luego. Muy bien. Mira, ya le cogí como la práctica, señor. Mira qué fácil. Ya puedo hacer varios collares. Mira que aprendí. Es muy fácil. Siempre va por encima. Ahora me voy para allá. Saco este para atrás, meto por detrás la hebra. Exacto. No, perfecto. Yo creo que las señoras están que se compran este sí, material. Y pueden ensayarlo con cualquier cordoncito claro, que tengan. Pero mira que a ti te rinde artísimo. Y como te digo, claro, mira, porque con tienen una lana gruesa y todo eso, una bufanda, se pueden hacer una bufanda. Eso. Miren cómo va el mío. Está divino. Mira. Bueno, ¿este con qué lo combinaría? Con plateado, con ¿verdad? Con plateado. Me quedaría dice, precioso con un plateado. Sí, quedaría hermoso. Así, quedaría divino. Ese lo podríamos hacer. Por ejemplo, ese pues yo le traje como un portadije. Este está divino. Y ese pues vamos a trabajarlo sin portadije como para que con las argolla. Señoras vean que también se puede trabajar sin el portadije. Solamente se le coloca el dijecito con una argolla. Ajá. Tú me dices que este tú lo estamos trabajando. Yo lo dejé el mío con tres hebras. Sí. Para que me rindiera más porque no con las cuatro pues todavía no tengo esa facilidad. Ajá. Pero a ver. Mira, la diferencia, veas, un poquitín más delgado. Sí. Que se pueden trabajar con tres hebras, cuatro hebras. O sea, este es de cuatro hebras. De tres hebras en adelante puedo sí, trabajar. Porque ya de dos nos quedaría muy delgadito. Sí, claro sí, que sí. O que también se podría trabajar con dos hebras. Mire que este de tres y tampoco se ve tan delgado.
Claro, está bien, sí. Está muy bien. Y pues para mí, como estoy empezando, pues se me facilitó de esta manera. Pero mira qué fácil. Bueno, tú me dices que este es muy lindo porque yo puedo introducir esta trenza acá, por este fondo. Y acá le puedo colgar lo que tú quieras colgarle acá. Pero esta parte, bueno, voy a esperar que tú lo termines. Por eso estoy como haciéndole rapidito corriendo, para que como corriendo. Pero bueno, yo no me lo voy a quitar de acá, pero sí quiero ir a mostrarles los collares que tú trajiste. Sí, porque ese es el collar. Si tú lo comienzas, tiene que terminar. Sí, no me puedo levantar de acá, Dios mío. ¿Tienes ahí una tijerita? Yo corto esto. Sí. Para poderme mover. Esta. Acá. Ajá, muy bien. Así me voy. Yo creo que no me va a pasar, no se me va a enredar ni nada. No, tranquila que se ve ahí. Porque yo quiero mostrarles esta belleza de collares. Mírenlos. Este, por ejemplo, me fascina. Un collar. Es súper moderno. Moderno, súper juvenil. Lindo. Miren, termina como en una espiral. Ahí lo tienen. Como precolombino, más. Cierto, es muy lindo. Y uno que compra. El cuero, los terminales. Esto es un cuero. Es un cuero. Terminales, lo que son balines. Estos son los balines que tú dices, son balines. Y una argollita para colgar esta figura. Sí, es los terminales, o sea, en ese se aprende a manejar los terminales para cuero. Ajá. Para trabajar. Y si las señoras quieren mañana ir a aprender este, claro, lo que ellas quieran mañana. El curso es semi personal, o sea, es lo que quiera cada clienta se le enseña. Ah, no es solamente esto que estamos haciendo hoy. Lo que ella quiera aprender. Mañana es gratis la clase de lo que quieran aprender, de lo que tiene allá en su almacén expuesto, que son cantidades. Ustedes allá se enloquecen. Porque hay cantidades de collares. Acá hay unos aretes. Estas florecitas están usando muchísimo. De moda. En ese momento se me quedaron algunos, pero se hacen muchos diseños con esa florecita. Collares. Los aretes. Muchos diseños. Aprendemos a hacer estos aretes. Yo soñaría colocándole una cosa de estas divinas. Divinos. Y estas flores son lo último. Eso se está usando mucho. En Medellín, por ejemplo, los ve uno por todas partes. Ven Medellín. Collares con flores, los aretes, muchísimas flores. Sí. Se están usando muy grandes, Glorita. Aretes sí, se está llevando el raje muy grande. Nosotros acá en Bogotá no usamos cosas muy grandes, pero en Medellín yo me quedé aterrada. Y en la costa utilizan muchos accesorios muy grandes. Son de a 5 o 6 flores que cuelgan y se ven hermosas. Y acá tenemos uno que nos sale con bastante ropa. Porque tiene azul, vino tinto, gris. Mira que ese herraje, el del centro, es un herraje hindú. Es hindú. Ese también se está usando mucho. Las mechitas. Las mechitas y el dije que tiene el central, este es un herraje hindú. Este del centro. Es divino, esto me parece a mí hermoso. Eso es muy costoso, Glorita. No, mira que no. Ese herraje es trabajado a mano, ese es con piedras naturales. O sea, todo lo que tú ves como azul, rojo, eso es turquesa y coral. Ese es trabajado a mano, no es muy costoso, pero es un herraje que vale la pena y es muy elegante, es muy bonito. Me encanta, además, esto se está usando cantidades, estas mechitas. Tenemos llamada, aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, doña Yanela, aquí encantada mirando el programa, como todas las tardes. Ah, bueno, me encanta que me digas eso, el hecho de que estés allá sentadita acompañándolos, eso es maravilloso. Cuéntanos. Doña Janet, pues yo había hecho un curso y a mí me enseñaron la puntada a hacer collares, pero yo me di mañas y hice cinturones. ¿Con y esto? Y me quedaron muy bonitos. Sí, señora, en esa puntada. Hacen cinturones también. Sí, claro. Qué maravilla. Sí, ¿y qué más hiciste con esto? Bueno, con eso he hecho collares, pero me gustan mucho las manualidades y yo fui, creo que la única persona que don Juan Manuel me regaló pinturas. Ah, ya. Entonces me gusta seguir mucho este programa por las diferentes manualidades que presenta tu merced. Ay, qué bueno, y me encanta que aprendan.
Eso es muy bonito, además eso distrae tanto. Miren, el simple hecho de ir a comprar, de decir quiero rosado, quiero verde, ahí se le va un jurgo de tiempo y es riquísimo. Es que eso es salud mental, la verdad, eso es salud mental. Bueno, acá yo sigo con esto, pero es que estoy fascinada mostrando lo que trajiste. Este también es muy similar mira al este. Tan sencillo, sí, Glorita. Son muy similares y muy miren, sencillos. Sí. Bueno, nosotros este año le estoy proponiendo a nuestras talleristas que comencemos de lo más fácil y vamos aumentando el grado de dificultad. ¿Por qué? Porque ya, imagínense, Aprenda y Venda lleva 18 años y en 18 años ya las señoras han aprendido cantidades. Pero también en 18 años las que eran chiquitas y estaban con las abuelitas crecieron y hasta se casaron. Entonces están aprendiendo de esto, es nuevo para muchas personas. Ya las que estaban con nosotros hace tanto tiempo saben de todo. Pero las nuevas generaciones no lo saben y las estoy invitando a que estén todos los días con nosotros porque vamos a aprender prácticamente de cero. Estos collares que hoy quise traer con Glorita son muy, pero muy sencillos. ¿Por qué? Porque la idea es que vayan a su almacén, ahora les vuelvo a repetir la dirección, vayan a su almacén y aprendan de cero, aprendan a colocar el brochecito, aprendan los nombres de las cositas, de lo que tienen. Pero bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, les cuento que me tocó desbaratar un pedacito porque me comí un dedo. Ahí está, miren. Acá voy. No, yo estoy feliz haciendo esto, me encantó. Creo que lo voy a hacer collar a toda la familia. Esto es muy rico y eso que tú ya terminaste. Sí. Me devuelvo. Terminé. ¿Quién llegó tarde al programa? Que levante la mano, porque se lo perdió. Ahorita hacemos un repasito para las que llegaron tarde al programa. Miren, ya le estoy cogiendo práctica. Miren, ya estoy cogiendo velocidad. Ya miren. Está una máquina. Sí. Bueno, tú ya terminaste, Glorita. La idea es que les expliques a las señoras. ¿Cómo ha terminado? A ver, ¿cómo terminas? Acá ya terminamos, entonces sí. Yo saco acá y me paso por dentro del, como ese ojalito que tengo ahí, paso lo que me quedó de cordón. Y ahí me quedó rematado. Ahí rematado. Saco este también y paso este por acá, otra también. Bueno, yo creo que muestra ya la cámara, acá. Glorita, eso. Ahora paso sacas el otro. Este y paso el hilo ahí dentro. La punta que queda. La punta que queda, vamos como rematando. Ya este lo sacamos y hacemos lo mismo. Y ahí ya nos quedan todos los puntos cogidos para que no se nos desbarate. Entonces acá ya nos queda de razón que tú dices que puedo hacer una bufanda, es que no puedo soltar el mío. Sí. Bueno, mira, pero miren la bufanda, si la hago gruesa. Si la hace más gruesa, queda divina. Queda lindísima en una lana. Esas lanas que venden ahora soñadas. Divinas. Miren. Es más, yo es que en Medellín de verdad que hacen unas cosas divinas y yo sé que tú también lo debes tener. A esto le fueron colocando como unas cositas así. Claro. Caídas con las mechitas de lo mismo. Como se están usando esas mechitas, le colocaron las mechitas así caídas. En un solo, para hacerlo en un solo tono. Y a colocarle mechitas. Y queda divino. Eso mechitas. Ya, la ventaja de la bisutería que es que hay mucha creatividad. Lo que tú le hagas es un diseño propio y es algo muy bonito que queda. Queda hermoso. Bueno, mírenlo, ya termina. No, en lana también debe. En lana, no, y en un solo tono, no, como dices, es que yo queda de acá divino. Salgo a comprarme la lana y mañana voy a que tú me lo dirijas. Claro pero que bueno, sí. Miren. El mío también está quedando muy lindo. ¿Ahora qué hago? Bueno, entonces acá divido un poquito estos dos, lo que donde lo saqué y como para amarrarlo. Para que nos quede como acá.
Oye, pero ese material es como baboso, eso se desbarata. Sí, es muy sedoso, es muy sedoso. ¿Y entonces qué hago ahí para entonces, que no se me desbarate? No, entonces hacemos varios nuditos, quemamos y luego a esto lo vamos a pegar con pegante ahora. Entonces nosotros acá cortamos aquí y quemamos para evitar eso. Como esto tiene mucho polimida, esto tiene mucho, es muy nylon, entonces quemamos acá para sellar y que no se nos desbarate. Mira. Eso es un secreto, eso es un tipcito. Sí, mira, aquí entonces ya con esto no se nos desbarata. Ajá. Lo mismo hacemos al otro lado. Entonces al otro lado también hacemos lo mismo. Vamos a cortar que este nos queda un poquito largo. Y cortamos y hacemos lo mismo, hacemos como amarramos nuditos, como acá. Dos nuditos haces para terminar. Sí. Acá. Ah, vean. Lo sellamos. Acá. Y hacemos lo mismo, cortamos. Bueno, yo voy a continuar haciendo el mío. Y acá cortamos y quemamos. Sí. Sí. ¿Aló? Tenemos llamadita, tenemos muchas llamadas, qué rico. Y me encanta que ustedes llamen, que pregunten. Acabamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién? Señora Yanis, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, señora, muchas gracias. ¿Te gustó esto? Me fascina. Yo hice una gargantilla e hice un cinturón y le coloqué monedas. ¿Monedas? Monedas. ¡Qué lindo! Eso quedó. No. Eso me quedó, pero yo lo personalicé y lo dejé para mí. ¡Ah! No lo vendiste, te dio pesar. No. No, para nada. No, hay cosas que vendan. A veces con monedas de 20 centavos. No, pues imagínate. De 20 centavos y de 50 centavos. ¿Cómo así? ¿Tenías las monedas y les mandaste a abrir huequito o qué? Les mandé a abrir hueco. ¡Oye! ¡Creatividad! ¡Qué ingeniosa! Pues a ver, ¿cómo lo ibas a vender? Ni de fundas, ya uno no consigue esas monedas. No, divino. Y me quedó muy bonito y mandé a abrirle a las monedas, le mandé abrir un huequito más para hacer un paréntesis. ¿Y qué? ¿Y compraste argollitas, el paquetico de argollitas en plata? El paquete de argolla. En plata, me imagino, porque hay... Sí, señora. Hay de alambristo y hay de plata. Las monedas doradas, eso sí fueron... las argollas doradas. Claro. Y las de plateada. Y me quedó bonito. Pues te felicito. Gracias, y qué rico que estés viendo. Y mira, ahí tienes un mostrario de collares hermosísimo, pues para que complementes y comiences a vender, porque tienes una creatividad maravillosa y la estás desperdiciando. A ver, ponte las pilas, mañana clases gratis. Ve, aprovecha. Bueno, les voy a recordar dirección. A ver. Calle 53, número 1524, local 106, Galerías. A ver, despacito para que las señoras tengan la oportunidad de copiar la dirección. Estamos ubicados en la calle 53, número 1524, local 106. Estamos en Galerías. Nuestro teléfono es 346-3492. Y los horarios de clases, pero recordamos, tenemos el martes, los jueves y los sábados. Tenemos martes, jueves y sábados. De 9:30 a 12:30 y en la tarde de 2:30 a 5:30. Son 3 horas que en 3 horas mínimo hacen un proyecto. Mínimo. Aunque tienen agilidad, pueden, hacer, pueden más, hacer más. Porque nosotros comenzamos, como te estábamos diciendo, pues con técnicas muy básicas, cosas muy básicas. Sí. Y ya después lo que son tejidos en perlas, que también se está usando mucho. La perla se está usando. Entonces, ese sí de pronto es más complejo, puede demorarse en 2 clases. Claro. Uh-huh. Bueno, pues a ver, aprovechen. Porque esto de aprender gratis, a ver, no se da. Sí. Créanme que no se da.
porque todo el mundo cobra por enseñar. Y miren tan linda Glorita que les va a enseñar gratis. Sí, la primera clase. La primera clase, la hace. Pero de todas maneras son súper económicas. Pero sí, eso te está diciendo, y las clases son muy económicas. Sí, eso sí, ¿para qué? Entonces, bueno, ahí ella me está diciendo, no me comprometa tanto tampoco, no exagere, no se emocione. Bueno, ¿qué vas a hacer? Acá yo ya quemé acá los dos puntas, ¿sí? y vamos a pasar un portadije. Un portadije. Un portadije se pasa por la mitad, que es. Sí, ahí ya acá, entró hasta el centro. Así, le ubicamos el centro. Y ese portadije está divino. Aquí, mira. Divino. Acá. Muy el portadije, el centro. Listo. Entonces acá ya uno miramos de pronto con estas, una argollita, como que dije, ¿quieres que le coloquemos? A ver, ¿cuál les gusta a ustedes? ¿Este será? Este, ay, todos son lindos. Un corazón me parece divino. Pongámosle el corazón. Listo. A ver. Bueno. Me voy a enamorar y me lo pongo todos los días. Sí, está bello. Igual, bueno. Este es de ataque. A mí este me... No, a mí este me fascina, miren. Ese dije es divino. Este es divino. No puedo sacar esto de mis dedos hasta que no termine. Sí, no. Pero les voy a mostrar este. ¿Cómo queda? Todo esto, oye, dale los nombres de lo que ellas tienen que comprar, porque mira, hay algunas que ya saben, pero pues no se sabe. Mira, acá entonces sería el portadije, acá estamos colocando una argolla con el dije. Sí. Y cerramos la argolla en esta forma. Allá tenemos también pinzas, tenemos pinzas de acero, tenemos pinzas más económicas. Bueno, yo me puse atrevidamente collar. Mírenlo. ¡Qué lindo! Sí. Mírenlo. ¡Wow! Con un escote bien lindo. Sí, qué bello. O si no, con un buzo negro. Mira, es un buzo. A mí que me encantan los buzos, miren. Está divino. Está bello. Está así soñado. Hagan su collar. Vendan. A ver, este mes de enero y de febrero, ¡ay, marzo! Que son crueles. Platica. Vamos a recibir otra llamada. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Cómo estás? ¿Con quién? Con Janet. ¡Ay, es una tocaya! Hola, Janet. ¿Cómo estás? Bien, aquí feliz viéndolas trabajar. ¿Cierto? Porque, me dieron una idea para este año. Estaba buscando nuevos productos y este me fascina. A ver, ¿qué idea tienes? Compártela. Sí, claro. Por ejemplo, esto de los collares, una bufanda, una manilla... Una manilla. Sí, perfecto. Claro. Mira. Más delgada, se hace. Claro. Manilla. Sí, eso para está cabello, divino. Bueno. Entonces no conozco mucho de eso, pero me gusta porque otros proyectos los veo tarde. Ajá. Y lo que decías ahora, un poco se combinan unas con otras y uno puede sacar cosas geniosas para uno, para la familia. Yo sí, tengo señora. Tres hijas. Y viven fascinadas, les hago. Bueno. Y ustedes me motivan todas las tardes, mejor dicho, prendida a los... Ay, tú tan linda, pues qué rico que estés con nosotros. Yo me pongo feliz de que estén aprendiendo, que vendan muchísimo. Lo que decíamos ahorita este mes son cuadernos. Hay que ayudar a la economía, a la casa, porque ya entre dos personas toca, porque todo es así. Pero es que enero, febrero, marzo, luego ya arranca. Marzo arranca ya todo, pero por ahora pongámonos a vender, pongámonos a hacer estas cosas tan lindas y que gustan, porque gusta, no gustaran. Gusta, pero mucho. Nos gusta, nos encanta. Y desde que encanta. Somos las mujeres somos antojadas. Tú sabes que si uno quiere un vestido rojo, quiere el collar rojo. Sí. Que si, y ahorita que entran las... Eso es cierto, eso es muy cierto. Bueno, pero vamos a empezar, otra pausita, pero toca. Bueno, yo acá, uy, miren, ya casi termino, pero
¿qué hago para colocar los bordes? Porque bueno, ya aprendí a pasar el, ¿cómo se llama? El portadije. El portadije ya lo pasé al centro. Ajá. Y con una argollita le puse el corazón. El corazón. Perfecto. Entonces acá ya nos quedan estas partes. Nos quedan esas punticas que ya no las enseñaron a amarrar. Uh-huh. Miren acá, aprieto, amarro otra vez. Y coloco o pegante o quemo. O quema, listo. Sí. Ok. Bueno, entonces acá tenemos un terminal campana, que es el que vamos a utilizar acá. Sí. Antes de echarles el pegante, siempre miramos de que nos quede bien ubicado y que sí nos pase. Listo, ahí nos queda bien. Entonces, como es un pegante instantáneo. ¿Con silicona, no? No, es mejor un pegante instantáneo. Ah, bueno, perfecto. Y vamos a como unas 3-4 goticas como aquí alrededor del, de este le echamos y pegamos acá. Este pegante es muy bueno. Sí, pegante instantáneo. Fíjate, es con pegante instantáneo. Otro. Ese es pegante para uñas Ese también. Es pegante para uñas. Es especial para uñas. Y se está usando mucho en bisutería, por lo que es un pegante que es fuerte y no se seca. O sea, tú lo puedes guardar y lo puedes utilizar. Ay, porque es que esos metaliquitos de antes eran terribles. Tú lo abres y ya cuando lo quieres volver a abrir ya no vuelve a usarse. No, ya se secó. En cambio, este tiene la ventaja. Entonces, presionamos acá, dejamos que se seque un ratico. ¡Ay, miren qué fácil! Perfecto. Estoy feliz, me encanta. Acá, dejamos un momentico que se seque. Y acá, entonces ya, si uno quiere el collar más largo, le coloca cadena o simplemente le colocamos el broche. Acá, que el broche sería una argolla. Lo alargamos. La argollita y el broche. No, esto está divino. Tú me estás pisando mi cordón. Ahí está. Bueno, acá se están riendo de mí, que es que porque ya tengo los dedos morados. Mentira. No los tengo morados. Se están burlando que porque tengo los dedos morados. Pero ya voy a terminar. Miren, qué juiciosa aprendí. Y ustedes también en su casa. Y ya me comenzó a rendir, miren. Cuando no lo deja uno tan apretado. Exacto. Entonces, le rinde más. Porque no, y no se le ponen los dedos negros. Claro. Chanóticos estaban los pobres. Bueno, ya aprendimos a hacer, mírenlo. Ay, te quedó divino, Y el color, quedó hermoso la combinación. Me sale con una blusa fucsia, con una vino tinto, negra, rosada. Mírenlo. Miren qué hermoso quedó ese collar. Y allá ustedes consiguen los dijes diferentísimos. No caímos en cuenta de haber traído muchos, pero sí, miren ahí. Algunos traje, algunos, pero hay, hay gran variedad de dijes. En dorado y plateado. En dorado y plateado. A mí, como les digo, el dorado me encanta. Uh-huh. Oye, trajimos disque porque íbamos a enseñar a hacer dos collares. Uh-huh. Alcanzamos con uno, pero yo creo que ustedes quedaron muy contentas. Glorita, gracias, eres ya, muy linda. Ya los invitamos con mucho gusto, les enseñamos lo que sabemos. No, se nota el amor, se nota el amor, así que vayan desde mañana, clase gratis. Van, dicen, vengo de Teleamiga, clase gratis, y aprendan y vendan. Muchas gracias por habernos acompañado. Las espero en un próximo programa dedicado para ustedes con muchísimo, muchísimo amor.